Hola. Estamos. Qué cerca estoy, ¿no? Voy a alejar. Es que el vídeo de hoy tiene tela. Esto que estoy haciendo en realidad ahora es una introducción a lo que os voy a enseñar, que ya llevo grabado desde hace un montón. ¿Por dónde empiezo? Vamos a bichar los vídeos. Ahí, ¿vale? Y ahora lo enseño. Antes de nada, es que quería explicaros un poco a qué viene todo esto. No quiero presentarlo sin más, sobre todo porque es algo que yo dije que iba a enseñaros cuando ya terminara todo esto, y no ha terminado. Pero me estoy dando cuenta de que va a llevar para largo. Esto va para largo. Y me estoy empezando a sentir un poco mal en los vídeos, porque es como si me faltara algo que contaros. Vamos a ver. Básicamente, el tema es, Joaquín y yo hemos empezado un proceso de reproducción asistida. Nosotros llevamos en verdad ya 3 años y pico buscando el segundo. Sí. Y ya hace un tiempo que hicimos algunas pruebas, salió regular, más bien mal, y nada, y decidimos que esperar un poco, luego empezar, luego decidimos otra vez esperar. Bueno, el caso es que ahora sí estamos en ello, ¿vale? Ahora sí, de hecho lo tengo muchas cosas grabadas que os quiero enseñar, porque quería mostraros esto como una especie de reportaje. ¿Por qué no lo he contado antes? Mira, yo no tengo vergüenza con estas cosas, me da un poco igual, pero no quería que fuese la base de nuestros vídeos. Quería enseñaros que la vida es mucho más que esto, evidentemente, y que somos una familia muy feliz, que vivimos el día a día con muchas ganas, que disfrutamos, que somos felices, que esto no es lo más importante en nuestras vidas. Pero, no es lo más importante, eso es verdad, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando estás metido en el proceso, yo no me esperaba que me fuera a afectar tanto. Es decir, que yo hay días que grabo vídeos y a lo mejor he estado con medicación o lo que sea y he estado mal. Y he tenido ganas de contároslo y de deciros, pues mira, es que estoy mal por esto, porque me estoy tomando la medicación y no me está sentando bien. Yo qué sé, síntomas que me voy notando y que me siento mal, y que hay días que tengo de bajón, es que esto son hormonas, entonces no sé, no me sentí igual en los vídeos. Ya os digo, o sea, yo quería enseñaros estos vídeos que estaba grabando como algo cerrado y algo que os iba a enseñar en un momento dado en varios vídeos y ya está, ¿no? Eso era lo que quería enseñaros, pero no. Al final lo he tenido que meter porque esto puede tardar mucho y que prefiero hacerlo así. Lo que voy a hacer es enseñaros lo que llevo grabado hasta ahora, ¿vale? Y lo voy a enseñar cada miércoles. Cada miércoles enseño un vídeo sobre la reproducción asistida que estamos haciendo. En realidad va a ser más tipo diario mío, os lo digo de verdad, que otra cosa,
vais a ver vídeos en los que voy a estar llorando, vais a ver vídeos en los que vamos a estar los dos riéndonos, va a haber un poco de todo, ¿vale? Simplemente expresaros lo que estamos pasando y lo que estamos haciendo y cómo va la cosa, ¿no? Pues eso, voy a ponerlo todos los miércoles, ¿vale? Intercalándose entre los vlogs normales, y ya cuando se acaben los vídeos sobre el proceso, pues ya por lo menos en los vídeos os puedo hablar sobre el tema tranquilamente y ya está. Se me ha olvidado comentaros que hay una cosa que nos decimos en los vídeos y es porque habrá mucha gente que se preguntará, ¿por qué no vais por la seguridad social? Es que hemos ido por lo privado, ¿vale? Pues porque la seguridad social, teniendo un hijo, no te permite intentarlo. Que sí, que sepáis que vamos por lo privado por eso, ¿vale? No es porque tengamos prisa ni nada, o sea, después de tanto tiempo me da igual, sinceramente. Es porque nosotros fuimos al médico y nos dijo que no podíamos por el hecho de tener un niño ya. Chicos, nos vemos. Introduzco el vídeo, ¿vale? ¡Dentro vídeo! Buenos días, chicos. ¡Uy, qué mala cara! Bueno, da lo mismo. Es que son como las 10 menos cuarto o algo así. Yo es que he venido de dejar al niño y ni me he pintado ni nada. Así me he quedado. Además estoy aquí recogiendo. Bueno, recogiendo no. ¿Qué digo recogiendo? Sacando. Mira, todo esto que está aquí, en realidad me lo quiero llevar a Marbella porque allí tienen un sitio donde poder dejar... Ay, las cosas lo que... Sí, van a decir, no te pases, tía. Porque no vaya, es que mira, es que es una barbaridad, ¿eh? Y eso lleva ahí una pila de tiempo, en el cuarto de Arturo. Y ya estoy sacando cosas de debajo de la cama, aquí hay otra caja. A ver si hay algo, a ver si pillo algo de verano, pantalón corto de Arturo y todo eso. Bueno, el caso es que digo, voy a aprovechar mientras hago esto para explicar una cosa. El vídeo que voy a hacer hoy no sé cuándo lo voy a sacar, ni el de hoy, ni el de mañana. Bueno, voy a hacer una especie de reportaje sobre algo que vamos a hacer y lo voy a sacar un poco más tarde porque no quiero ir sacándolo como algo diario, quiero sacarlo cuando haya un resultado, como, no sé, como sea malo, sea bueno, pero como una especie de reportaje, ¿no? Que voy a hacer. Video reportaje. Vamos a ir hoy a una clínica de fertilidad. En realidad, nosotros ya hemos ido otras veces. Bueno, fuimos una vez. Hace como un año. Y la cosa estaba regular. Bueno, vamos a ponernos en situación. Espérate, me voy a sentar encima de la caja a que me la cargo. Ay. Llevamos 3 años intentando quedarnos del segundo. No viene, no venía, no venía, pasaron 2 años y fue cuando decidimos ir a ver qué pasaba. De todas maneras, Arturo tardó 1 año, ¿eh? Yo a mucha gente le dije menos, pero Arturo tardó 1 año. En realidad no me da cosa decirlo, lo que pasa, o sea, hay mucha gente que no lo sabrá. Entonces yo tampoco quiero hacer este vídeo ya y sacarlo ya, porque también hay gente, hay familia que a lo mejor no lo sabe y bueno, si esto resulta bien, pues me gustaría contárselo tranquilamente, no de esta manera. Entonces esto lo sacaré cuando ya todo se haya, ¿sabes? ¿Qué estaba diciendo yo? Eso, que Arturo tardó 1 año, ¿no? Y dijimos, bueno, está dentro de la normalidad. Pero cuando fuimos por el segundo, ya llevamos 2 años, ya dije, esto no es normal. Y aparte que yo quería un niño que fuera parecido a la edad de Arturo, para que fueran hermanos que jugaran juntos y todo eso. Pero mi sueño me parece que no se iba a cumplir, porque nos dijeron que no, por A, por B, por C. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar claro, porque es que si no este reportaje no me va a servir de nada. A ver, yo
entre comillas, lo voy a decir porque no me hicieron muchas pruebas, pero en un principio parecía que todo estaba bien en mí, ¿vale? Que yo no tenía nada y tal, yo ovulaba bien. Pero Joaquín tenía, digamos, como el conteo de espermatozoides bajo, la morfología, ¿qué más? Es que hay varias cosas de esas. Así era difícil. Entonces ya, además, empezamos a pensar que Arturo había sido un milagro, ¿sabéis? Porque dijimos, es que esta situación yo creo que viene de antes, porque viendo que había tardado Arturo, le dijimos, jolín, es que en realidad Arturo ha podido ser un milagro tranquilamente, ¿sabes? Que nosotros estábamos ahí tan tranquilos y surgió y pensábamos que era normal y a lo mejor lo de Arturo ha sido magia. Así que en ese momento además pasé un par de meses mal porque por un lado dije, joder, es que no, perdón por la palabrota, no vamos a tener a otro, tal, me dio un bajo muy grande y yo qué sé, tampoco había pasta para, porque dijeron que con in vitro si acaso, pero no había pasta, dije, una mierda, no. Claro, cuando no te salen las cosas como tú quieres, sobre todo cuando tú quieres, ¿no? Yo soy muy, a mí me gustan las cosas muy planeadas. Bueno, muy planeadas, entre comillas, ¿no? Muy planeadas, pero cuando yo quiera, o sea, yo no sigo la sociedad, yo... Es cuando me apetece algo, lo quiero, y lo quiero ya. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, yo paso por fases en mi vida, y yo quise ser madre a los 26 años, pues a los 26 años. Y así, y lo quería, y punto. Y quería tener otro seguido, y lo quería, y punto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la naturaleza no te sigue, pues te tienes que aguantar un poquito. Y también agradecer un poco lo que tienes. Entonces, cuando nos dimos cuenta de lo de Arturo, dije, joder, es que a lo mejor si hubiésemos empezado más tarde, la cosa estaría peor y es que no podríamos ni haber tenido a Arturo, ¿sabes? Es que hasta me emociona eso porque digo, qué bien que hice en elegir ese momento, ¿sabes? Que, no sé, bueno. Ay, espera. Bueno, que no me he maquillado. Total, que nada, que hemos seguido normal. Hemos dicho, a lo mejor ocurre otro milagro y ya está. Y a mí se me ha pasado un poco la neurosis. Que me dio fuerte, la verdad. Y ya no, ya estoy un poco más tranquila. Pero aún así queremos otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es como, venga, no nos vamos a rendir, vamos a seguir intentándolo. Y si tenemos posibilidades económicamente, pues lo intentamos, ¿no? Y ahora estamos un poquito, entre comillas, mejor económicamente. Digo entre comillas porque, bueno, estamos empezando un poco a ahorrar, pero tampoco te creas que mucho. Pero bueno, nos podemos meter a lo mejor en algo financiado o algo así. Y entonces estaba escuchando sobre una clínica que se llama Eva Fertility o algo así. Clínicas Eva, ¿vale? Y hay una en Marbella. Y ellos hacen cosas así, promociones especiales. Tiene muy maja. Y la verdad es que la clínica que fuimos el año pasado no me moló mucho. Porque ahí nos dio la sensación de que lo que querían era vender. Vender. Y dijimos, pues mira, paso de ti porque es que no. En esta situación en la que estamos ahora mismo es que no nos apetece nada que no, ¿sabes? Que no vendas nada. O sea, nos apetece que nos entiendas y ya está. Esto es un tema muy personal, muy duro. Es difícil el tratar este tema tan fríamente. Es decir, vamos a meterte ahí uno fertilizado, tal, no sé qué. De esa manera tan fría, que no sea tan amorosa, tan como tiene que ser. Necesitamos delicadeza, necesitamos personas que te lleguen, que estén contigo, que sientan empatía. Eso, empatía, yo creo que esa es la palabra, ¿sabes? Es que este mes tienen inseminación gratis, pero vosotros diréis, si tú no puedes inseminación, no, no podemos inseminación, porque nos han dicho que tenemos que ser in vitro. Pero bueno, yo le voy a decir que nosotros nos hicimos unas pruebas, que nos salió regular, pero bueno, queríamos repetirlo, soltando un poco la trola. Y como sé que seguramente nos van a decir que no pueden hacernos inseminación gratis, ni inseminación de ningún tipo, porque tenemos que ir a in vitro, pues he pensado, bueno, ya nos hacemos las pruebas y ya si acaso
que nos comenten qué podemos hacer, ¿no? Es que hay una, otra oferta que está muy guay, que es tres... Mire. Es que a mí con estos términos esto me va a costar. In vitro. Fecundación in vitro. Tres FIV. FIV es fecundación in vitro, ¿vale? Pues con tres FIV, un precio cerrado, fijo, financiado a no sé cuánto tiempo, pues te dan durante un año la posibilidad de esos tres FIV que estás pagando, y si no lo has conseguido, te devuelven el dinero. Lo cual me parece muy, muy, muy buena opción. Porque te puedes meter en una vorágine de... ¿sabes? Como meterte en una montaña rusa en plan de... voy a meterme en esto cuando lo consiga, y entonces intentarlo, y perder dinero. Y yo es que paso. O sea, tú imagínate perder dinero y estar años pagando algo que no has conseguido. Yo creo que me traumatizaría, vamos. Sobre todo nosotros que no tenemos mucho dinero, entonces... cuando he visto esa promoción, me ha parecido que estaba súper bien. Súper bien, entre comillas, porque si tú lo consigues a la primera, estás pagando tres in vitro durante X años. Pero bueno, estaba bien porque si a la tercera no lo conseguías, te devolvían el dinero. Entonces, yo creo que más o menos está bien, ¿sabes? No está mal. Que ya se suelta el rollo. Y yo pensaba ir haciendo cosas mientras lo contaba, pero es que no hay manera. No puedo hacer dos cosas a la vez, no puedo. También os voy a contar una cosa. Que resulta que nos casamos en septiembre. Es que esto tampoco lo saben, bueno, por lo menos en mi trabajo todavía no lo saben, entonces, pero bueno, estoy pensando, bueno, si esto en realidad cuando salga ya está todo sabido, ¿no? Y no sé, por un lado digo, bueno, si lo intentamos ahora me quedo embarazada, ahora vamos a ir al viaje de novia y yo embarazada con las náuseas y con todo, buah. Además es que yo es como que me olvido, pero yo estuve con Arturo regular, que estuve, a ver, no vomitar, hay gente que lo pasa fatal, yo además me tomaba unas pastillas que no me acuerdo cómo se llama, Caribán, eran maravillosas. Yo les daba unos besos así, a la caja. Porque me tomaba dos por la noche y al día siguiente sobrellevaba las náuseas. Pero es que yo estuve todo el embarazo, todo, hasta el final, con náuseas. Unos días más, unos días menos, pero estuve así. Entonces pienso que voy a estar ahí, además con tres meses, imagínate que a lo mejor coincide, o dos meses, voy a estar ahí con las náuseas. No sé yo si me apetece. Y a ver qué sale de aquí. Tengo un poco de ilusión y todo por esto. Ya iré con... Además es que esto, lo guay, es que habrá chicas a las que les sirva también, ¿sabes? Yo creo que voy a hacer una buena obra con esto. Una buena acción.